Obviamente conocemos el profesionalismo del doctor Andrés Fabián Hurtado, conocemos también de su trayectoria, pero lo más importante de su calidad humana es lo que nos da para acompañarlo en este camino que él inicia hoy hacia la alcaldía de Ibagué, y por eso pues apostamos obviamente a que el doctor Andrés Fabián Hurtado va a ser el próximo alcalde de la ciudad de Ibagué. Obviamente queremos pues acompañarlo en este proceso y aportar el granito de arena que se pueda para que se llegue a este objetivo. Pues digamos que pues no solamente por pertenencia, sino pues digamos que son los lazos de amistad que se hacen trabajando en equipo. Pero aquí lo más importante y lo que cabe resaltar es el buen trabajo del doctor Andrés Fabián Hurtado y obviamente pues toda la gestión que se ha hecho, digamos, en un equipo de trabajo que nos permite, digamos, aflorar y aportar para esta campaña. Pues Digamos que esto, pues digamos que no lo ven con buenos ojos algunas personas que aún piensan en temas partidistas, pero yo lo que creo es que aquí lo que hay que pensar es realmente en el municipio de Ibagué, que es la ciudad capital, y que llegue la persona más idónea para manejar el municipio, aparte de cualquier tema de color político.